alma paridera. Yo soy el Topo y el día de hoy estoy con... ¡Betuco! Mi hermano, un placer tenerte acá en Almas Paridera. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Topito, no sabes, pues hoy, por ser mes navideño, vamos a salir de la rutina y vamos a hacer dos platos, entrada para la cena navideña. Vamos a tener unas empanadas de chorizo con champiñones y el plato de fondo, salir de la rutina del... Vamos a hacer un lomo enrollado con prosciutto, queso y unas espinacas que van a salir de lomos. Así que, espectacular, mi hermano. O sea, ya saben, mi gente, una entradita de empanadas rellena de champiñones con chorizos, increíble, y el lomo, un súper corte, mi hermano. ¿Sí? Gracias a Darío Luis, de todas maneras. Así que, bien, vamos a darle. Comenzamos con las grasas, ya. The Real Meat me acompaña en todas las preparaciones, por eso no podía faltar acá. Vamos a poner estos chorizos que ellos mismos hacen. Los colocamos en el gira grill y los llevamos directo a las brasas. Vamos a respirar también nuestro lomo. El lomo es un corte que es magro, no tiene nada de grasa. Esto de acá que ustedes ven se conoce como cordón. Y si ustedes ven, tiene muy poquita infiltración de grasa. Todo lo de acá son retazos del tejido conectivo que tiene el lomo con la parte de la espalda final de la res. Vamos a empezar a desmembrar nuestro lomo. Sí, para no dañar la carne hay que hacerlo con cuidadito, pero no demora mucho. Solamente tienen que jalar el cordón e ir como que sacándole el filo del cuchillo. Y de esa manera ya sale más rápido. Un truco de carnicería. Y ahora ya tenemos nuestro lomo sin cordón. Vamos a desenrollar el lomo. Si se dan cuenta, tiene una forma circular. Entonces vamos a tratar de sacarlo en laminitas. Ay, ay, ay. Bien estiradito ahí. Listo, el lomo, mi gente. Estiradito el lomo. Sí, de todas maneras, siempre hacer una acotación a todo. Muchas veces que vamos a hacer este proceso, nos pueden quedar así huequitos. No hay ningún problema, mi gente, ¿sí? Todo tiene solución, es cuestión de ir acomodando nada el más enrollado con todas las cosas, ¿sí? Para que esto pueda quedar lleno. Como nos sobró una partecita acá, mucho cuidado, y la ponemos acá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a aplanar. Como ustedes saben, gente, Betuco es ingeniero. Ingeniero viene de ingenio. Así es que como no tenemos piedra de chancar ni tenemos martillo, ¿ok? El martillo de Thor. Entonces vamos a hacer una forma bien práctica con lo que tenemos acá en el patio de Almas Parrillera. Con la olla con la que voy a utilizar para hacer parte de los champiñones. Como esta olla es, se conoce como un Dutch Oven, es este de Lodge, pesa. Esta olla pesa. Así es que con esto vamos a chancar un poco la carne. Aquí es que... Producción, cambio de mesa. Genial, ¿eh? Tipsazo, ahí pueden ver que quedó planito, planito para hacer el enrollado. Vamos a potenciar con una sal especiada de Abite of Cusco. Vamos a utilizar un queso paria y vamos a cortar láminas delgadas. No importa que no salgan regulares, gente, la cosa es que sean láminas. Ahora agregamos el queso, el prosciutto y las hojas de espinaca. Tú dirás, ¿por qué no hasta el final? Porque esto se va a enrollar y tenemos que tener una parte de carne siempre antes para que nos salga el relleno. Entonces, ahora lo que hacemos es muy fácil. Agarramos desde la parte de abajo y le damos vuelta. Vamos acomodando y listo. Bueno, gente, les cuento. Este lomo no estuvo simétrico. A veces uno tiene suerte, a veces no. Y una de las partes no me quedó completamente simétrica. Entonces, estoy poniéndole, como me han dicho ahí, de la banda Los Injertos. Vamos a ponerle unos injertos de carne con la misma línea de la, de la veta de carne por todos lados. Y vamos a tapar para poder hacer bien este lomo enrollado. Así lo hemos completado. Una parte trasera y una parte delantera con retazos de la cabeza de la bola de lomo. Un poquito nomás porque ya tiene sal, todo el resto y listo.
Gente, también de A Bite of Cusco vamos a utilizar el aceite parrillero. Este aceite parrillero tiene ajo, ají limo, mucha pimienta y romero. Nos va a permitir humectar, ya que este lomo va a ir a brasa media. Vamos a humectarlo para que quede con un buen sabor parrillero y sobre todo un colorcito doradito. Gracias a Bite of Cusco. Tiene unos productos espectaculares para todos esos parrilleros que queremos desatar nuestra pasión sobre las brasas. Ahora, para poder mantener esto todo en conjunto, vamos a ponerle unos palillos. Gente, ahora lo vamos a llevar a sellar a la parrilla para que esté compacto y poder cortar en medallones. Así que vamos. Gente, estamos poniéndolo en brasa media. Esto quiere decir que la mano tiene que aguantar entre 8 y 10 segundos encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahí queda. Y aprovechamos que tiene tapa y vamos a hacer un efecto semihornito. Así que en un rato regresamos. Ahora vamos a empezar el relleno de las empanadas parrilleras de chorizo. Vamos a meterle unos cuantos champiñones. Gente, ahora vamos a ponerle un chimichurri gracias a la grillería. Chimichurri parrillero. Vamos a ponerle todo ese chimichurri. Vamos a potenciar este chimichurri con una sal especiada de A Bite of Cusco, que en este caso tiene cúrcuma y jengibre. Vamos a darle para que tenga un saborcito de esos buenos. Y para terminar, nos falta un poquito de aceite de oliva. Ahora, esto lo vamos a poner en el otro lado donde están los choris. Y ustedes me van a decir, gente, Betuco, pero ahí está el chori, está botando su juguito. Que bote su juguito encima de esos claro champiñones. Claro, sí, yo también acabo claro, de ver lo mismo que tú, mi hermano, ¿ah? Eso va a quedar. Acabo de ver lo mismo que tú. Las almendras tienes que cortarlas una por una para poder hacer este tamaño que a mí, que yo quiero para la ensalada. Vamos a poner a tostar las almendras. Ahí, una tostadita. Ese estilo me vacila. Ok, gente, aprovechamos la espinaca que utilizamos para el enrollado con el lomo y vamos a ponerle un poco de fresas. Vamos a ponerle las almendras tostadas. Y ahora vamos a poner el aliño, que es aceite balsámico, y el toque del sabor. Otra vez vamos a utilizar una sal de A Bite of Cusco. Esta vez, para darle un saborcito entre dulce, picante, vamos a utilizar de ají limo con ajo. Y ahora nos toca revolver. Vamos a darle ahora una vuelta. Y como es un poco difícil con los palitos, voy a utilizar los guantes de Mr. Grill para cuestiones fuertes. Oye, Topo, esto se pasó de vueltas. Ya está, compadre. ¡Qué sencillo! Listo, ya quedó, te juro, debe estar espectacular, ¿eh? No, mira que tiene una pintaza, brother. Entonces, ¿lo sacamos una vez? Ya, que pare el show. ¡Tiki! Y hay que sacarlo. Sácala, llévala a la tabla. Este giragrill nos ha permitido olvidarnos de estar chequeando en la parrilla. Vuelta, vuelta el chorino. Acá, tranquilamente. Y como me dice el Topo siempre, este giragrill aumenta el sabor interno del chori. Así es, mi hermano, una concentrada en sus propios jugos y grasas que le da un sabor completamente distinto, a pesar de que está encima de las grasas. Así es. De dos en dos, hacer unos cortes en los choris. Qué buen color, qué buena pinta, qué buen olor tiene el Topo. Así es, así como puedo ver. Y ¡pachanga, hijo de changa! ¡No le digas! Ese Topo se está llevando chela, se está llevando chori, se está llevando todo, gente, no puede ser. Bueno, gente, el Topo me estaba preguntando qué íbamos a utilizar para poder picar esto para hacer el relleno de las empanadas. ¡Tarán! Es un cuchillo vaivén tipo turco, no sé, así me han dicho, pero muy fácil. Agarras y solamente lo haces como si fueras, estuvieras moliendo en un batán. Y es súper bacán. Ya tenemos el chori picado, ahora le vamos a poner todos los champiñones que hicimos al chimichurri. Empezamos a remover. Y ahora es el momento de la mozzarella en la preparación de empanadas en doble... No, estamos en almas parrilleras, no estamos en doble 9, gente.
Y para darle un toque ahumado, tienes que utilizar la Quick Pot con las tortillitas. Una vez caliente, si estén humeando, la vamos a meter dentro de la caja para darle un toque ahumado a las empanaditas. Bueno, gente, para poder hacer las empanadas, necesitamos tener un batidito ligero de huevito. Entonces partimos la yema y le incorporamos con la clara así levemente. Levemente, levemente, así porque se va a pintar encima de las empanadas. Bueno, nos toca sacar las masas de empanada. Agarramos una cucharada del menjunje y lo ponemos en el medio. Y ahora hagamos el huevereque. El huevereque para el borde de la empanada. Y luego agarras y te sirve el plástico para poder cerrar ahí. Y te voy a enseñar una técnica que es el repulgue, gente. El repulgue es agarrar de un lado y hacer así el sellado de la empanada. Hacemos como una trencita hacia adentro y listo. Para terminar, se le barniza con un poco de huevereque la empanada. En la caja china tiene que estar entre unos 15 y 20 minutos. Vamos a darle una verificada entre 10 y 12 porque tenemos el ingrediente sorpresa que es el ahumado. Y eso está aumentando un calor interno diferente. Ya está. Ahora a reposar, gente. 10 minutos más o menos y esto va a quedar de rechupete. ¡Bien, mi gente! ¡Petuco! ¡Ahí vamos! ¡Tan! ¡Tan! ¡Chin, chin, chin! ¡Tan! ¡Mire! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahumaditas! ¡Otro lote, gente, Como si estuviéramos en el restaurante, ¿ves, compadre? Yo agarro estita. Yo saca. Ha quedado espectacular. Espectacular, mi gente, Qué buena picada, mi gente, Con esto. Y con lo que se viene, no saben cómo van a pasarla el día de Nochebuena. Buenazo, gente. Bien, mi gente, Betuco ha hecho un súper recetón. Después de esperar unos 10 minutos, 12 minutos, este lomo que tiene que salir en término medio, reposó, vieron que lo envolví, ahora magia. Ahora sí, el momento de la degustación ha llegado, Topo. Así es que en este corte y confección de la degustación, tienes que agarrar lo que a ti te guste. A ver, mi gente. Esto es para tu consumo, gente. Mi gente, el lomo está buenísimo, el quesito paria se siente todavía masticable, muy bueno realmente, ¿no? Ensambla bien. Así, mi hermano, el prosciutto, se siente el sabor ahumadito, como me comentaste, ¿no? Te dije. Sí, y la espinaca le da ese toque fresh. Espectacular, mi gente. Y si quiere ser recocinado, sigue semiviva para poder darle ese frescor y esa... esa masticadita así, rica, crujiente, que uno busca en un bocado. ¡Vamos, mi hermano! ¡Salud, mi brother! ¡Salud, mi hermano! Aquí está, así. ¡Uy, buenísimo! ¡Bien, mi gente! Acabamos con el super recetón el día de hoy con Betuco, que nos va a comentar lo que hemos hecho. Así es, hoy día les preparamos unas empanadas parrilleras, chorizo, champiñones y queso mozzarella. Como entrada para picar, una tremenda receta que pueden compartir en familia. ¿Por qué digo compartir? No solo para comer, sino para que todos puedan hacerlo en conjunto. Ay, ay. Y para la cena, como plato fuerte donde estén sentados, un lomo enrollado que tiene prosciutto, queso paria, espinaca y al costado una ensalada fresca de espinaca con fresitas y unas almendras tostadas que están de lujo. Y esto, gente, es para que ustedes lo puedan replicar y etiquetarnos en Instagram y en las redes sociales que quieran a Betuco y al Topo como a las parrilleras y a Mr. Grill, gente. Los esperamos con eso porque queremos que esto ustedes lo repliquen y nos den su cariño en redes sociales, pues. Ay, ay, mi gente, así que ya saben, a replicar la receta con el Topo y Betuco. Será hasta la próxima y ya saben, síganos en las redes como Almas Parrilleras y Betuco de Brasabros, así es que nos vemos pronto, gente.